PEGI 18.狼よ、忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命をとして守る、たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。よいな、狼よ。 ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros Sekiro: Shadows Die Twice. ¿Qué es Sekiro? Sekiro es un videojuego de acción y aventura desarrollado por From Software y publicado por Activision. El juego se desarrolla en el periodo del Sengoku de finales del siglo XVI, reimaginando Japón. En él, el jugador toma el control de Okami, un shinobi que fue dado por muerto luego de que su señor fue secuestrado y su brazo fue cortado por un destacado samurái del clan Ashina, nuestros archienemigos. El shinobi se despierta y descubre que su brazo perdido fue reemplazado por una prótesis por un monje misterioso que lo llama Sekiro, de ahí el nombre del juego, o el lobo de un solo brazo, que sería la traducción literal al español. Hostia, Sekiro al lobo de un solo brazo, vaya tocho, ¿no? Joder, los nipochis, ¿cómo abrevian? Su puta madre. Armado con una katana y la prótesis que permite que se instalen varias herramientas y aparatos, que se propone rescatar a su señor y vengarse. Bueno, pues aquí os lo traigo. ¿Quién iba a decirlo, eh? Aquí está el Sekiro. Llevo mucho tiempo detrás de este jueguecito. Cuando lo vi dije yo, oh Dios, esto me recuerda al viejo Tenchu. Tiene cositas de Tenchu, ya lo he dicho antes, tiene cositas de Tenchu, no tanto como a mí me gustaría, pues yo soy muy amante de los Tenchu. Pero sí, la verdad es que por fin From Software nos ha traído otro juego que tiene una pequeña esencia de Tenchu, como de Bloodborne, como de Dark Souls, ¿vale? Pero yo quiero hacer mucho énfasis a Tenchu porque, joder, es una franquicia que llevo años esperando que esta gente, pues, la retome. Y no la ha retomado como tal, pero coño, por fin nos traen otro juego de Shinobis. Me cago en Dios, ya era hora. Me cago en su puta madre con lo de From Software. Bueno, vamos a darle a nueva partida. Vamos a jugarlo en japonés, subtitulado al español, ¿vale? Tiene un audio en español muy bueno, pero yo me quiero ceñir a lo que te dice el juego, lo recomendado, en Nipponchi. 時は戦国末期、日の本全てを焼いた戦火は未だに勢いを衰えず、山深いアシナの国にも燃え広がっていた。アシナ。アファ。 Madre mía, ¿eh? Casi está feita, chaval. Qué bien suena el japonés, eh. Hola, este combate está guapísimo. ¡Qué cabrón! Ahora, y se murió. Lo ha afeitado tú, eh. Qué majete, hombre, el barbero. El general Tamura ha caído. Wow.
Pero tío, ¿para qué le rajas la cara? Tú eres tonto. Pobre crío. Qué fácil era, ¿eh? Llegaba un tío que a lo mejor te iba a matar y si le hacías gracia, ahora va, eres mi discípulo. Esto me recuerda mucho a la historia de Rurik Kenshi. Sería algo muy popular en la época. A partir de hoy eres tu amo. Okami. Wow. Okami. Ay, mi nariz. Espero que se esté escuchando bien y todo bien. Ayer cuando hicimos las pruebas, la verdad es que de puta madre, ¿eh? Se oía muy, muy bien. Isini. Al que juró proteger. Esta tiene que ser Emma. Por el color del yukata tiene que ser Emma. Shinobio. Oh. Nezamete kudasai. Ahora veréis, dentro de un rato veréis quién es Emma. Anata no. Aruji no tame ni. Como ha caído en decadencia este hombre, ¿eh? Yo me sigo preguntando si lo que lleva en la cara, mierda, es roña, eso que lleva ahí y en el pelo, o son canas. Yo creo que es roña, ¿no? Es como ceniza ahí en la cara. Me imagino que durante el gameplay nos lo irán explicando. Vale, ya estoy yo a los mandos. Vamos a ver. El juego va de puta madre, ¿eh? Carta a una ventada, carta lanzada a un pozo. Lobo de Kuro. Tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido, no bajes la guardia. Vale. Esto es lo que vi yo el otro día. Bueno, ayer, el otro día, ayer. Que puedes nadar, ¿vale? Y ahí hay una cosa. Lo que no sé es cómo volver aquí. Es la historia. Porque cuando avanzas, aquí no puedes subir, ¿vale? Y la historia es que ahí está el objeto ese y no sé cómo se llega. Pero bueno, ya lo veremos. A ver si me acuerdo cómo volver. Es que no sé cómo volver, si te soy sincero. El pozo, sí, el pozo. ¿Y cómo vuelvo otra vez al pozo? Pulsa A para saltar. Mira que me da rabia es el doble salto este de mierda. La patita, ¿la veis? Hace. Me marea mogollón. Porque si se te va un poco el dedo. Embalse de Asina. Si se te va un poco el dedo, lo vuelve a hacer. Es verdad que ahora no corre ni nada. Si es que tengo que acordarme embalse. Tengo que acordarme cómo llegar al embalse, tío. Si me tiro, me mato. No, ¿verdad? No. Y por aquí no puedo ir. Cago en la mar, está entrando el sol por la ventana y me está cegando. A ver. Pues nada, va, vamos para allá. Recuerda, es una sneaking mission, oiga. Ah.
Pégate a la pared. Vamos para allá. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Si te alejas del muro te matas, ¿vale? Lo digo porque ya lo probé. Sigilo, avanza sin que te vean agachándote en los arbustos o moviéndote bajo el suelo. En estos momentos no tienes espada, evita que los enemigos usando el sigilo y dirígete a la torre lunar. Cuando el enemigo está a punto de detectarte, aparece una señal de advertencia sobre tu cabeza. Vale. Sí, solo es un cobarde. Mal haces, moverse bajo el suelo. Al agacharte el lobo puede colarse entre espacios estrechos, como debajo del suelo. Sí, no os confiéis, que el Shinobi des os va a dar por el pompies. Vale, sale el check, como que ya hemos escuchado. Si volviéramos a darle, escucharíamos lo mismo. Vaya, lo mismo, así que da igual, con darle una de sobra. Oye, es una vela, ¿eh? No hay nada para coger y dentro. No. Vale, va. Ok, Sekiro, vamos, concéntrate. Está entrando la luz por la ventana y me está jodiendo vivo. Pues me hace un viñeteado al lado superior derecho de la pantalla y una cuarta parte de la pantalla no la veo. Oh. Torre lunar. Tenemos cuatro guardias más otros dos en la caseta esa. Vale. Pues la idea es jugar sin que nos vean, ¿vale? Máximo sigilo. Sabéis que me encanta el sigilo, pero no se me da especialmente bien. Así que en cuanto nos pillen, pues intentaremos evitar el combate. O en su caso, pues lo que haremos es liarnos a hostias y ya está. Pasa que se me da bastante mal el combate. Tengo también que decirlo. Déjese caer. ¡No! ¡No! A ver, aquí hay algo. No. No corre, ¿verdad? No. Es que me da una rabia que no corra el cabrón. Vale, pulsa A en el aire para saltar y pulsa X junto al saliente para colgarte. Ahí está. Esto tutorial al principio es muy fácil, pero luego me cago en la masa, la tío. La que se lían. Vale, tenemos que ir aquí. ¡Ush! ¡Oh! ¡Waka! よく来てくれた。久しいな、狼よ。いや、パティタ。ダメだ、パティタは。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表を上げよ。 Alza la cabeza, toma tu espada y ponte a rajar gargantas. Sonata no katana da. Kusabi Maru. Waga shinobi yo. Shuju no yakujou ni shitagai. Inochi o toshi. Ware ni tsukae yo. Oh. Gyoi. Bueno, ya está, ha sido breve. Kusabimaru. Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial. Mira, voy a poner descendiente celestial.
Pues yo he puesto príncipe, pero claro, descendiente celestial. A ver, descendiente celestial. Celestial. Vamos, que tiene magical powers. Vale. Una herencia de la familia Hirata, una de las ramas de la familia Ashina. Aunque se creía perdida, ha vuelto a manos del lobo. El nombre Kusabimaru apela a la función del shinobi es matar, pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión. Un mantra que la propia espada puede manifestar. Ah, hostia, qué curioso. Mola, 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 mola. A ver... Bueno, vemos con el principito primero. Calabaza curativa, una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad. Al descansar, se vuelve a llenar. Fue creada por un aprendiz del prodigioso médico Dogen. Aunque el hecho de que se llene sola parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. O sea, vamos a ir encontrando, a medida que vamos avanzando, vamos encontrando las semillas, que se las daremos a Emma, que la conoceremos luego a posteriori, ¿vale? Y lo que hace es ampliarnos las dosis de la calabaza. Esto equivalente a otros juegos de la franquicia de From Software, pues es el Estus. ¡Oh! ¡Arigato, soy mata! No, iba muy borracho. Venga, va, luego hablamos de ello. Vale. Vale, jefe, ustero, señorito Kuro, principito, tú no has pensado en una cosa, no es por llevarte la contraria, que si no sé qué me corta la voz de cines, pero tú no has pensado que si Shinny del clan Ashina, el enemigo, el que te tiene retenido, te ha dicho, oh, mira, ¿sabes que debajo del puente hay un túnel? ¿No huele un poco sospechoso? Vamos, ahí lo dejo. No sé. No sé. Yo me lo pensaría. No hay otra salida. No sé. Yo me lo pensaría, ¿eh? Me huele a podrido. Me huele a trampa. Pero bueno. Yo lo que tú me digas, ¿eh? Principito. Utiliza los objetos rápidos. Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño, puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa. Cruceta arriba para usar objeto. Derecha, izquierda, cambiar objeto. Vale. Menú de equipo, esto es lo típico, va a ponernos las cosas, aquí es donde nos metemos la calabaza y esta mierda que no sé para qué es. Y luego de regreso, un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de una mano, puede usarse varias veces. Oh, vale, el lobo lo lleva desde que su padre lo salvó, lo que está algo desgastado. En Buda sirve para volver a casa, devolverá al usuario al último ídolo escultor visitado en el templo de... Ah, vale, bueno, esto es colocado el viaje rápido. Ah, bueno, entonces paso de quitarme, no me lo pongo. ¿Para qué me lo voy a poner? Tontería. Vale. Waka. Yo es que no me fiaría. Es que te insisto, ¿sabes? Porque... Ya, pero es que... No es por insistirte, voz, pero es que el puente, el túnel, te lo ha dicho el malo. Busca el pasadizo, vale, vale. Pues nada, chico, yo me voy. Podemos romperlo. Toma, toma. Ah, una escalera. Me he dado cuenta. Que tratan los culetes, que he puesto la gama a tope, ¿sabes? No se ve una mierda. Encima, ahora que está entrando, pégate al muro. Cómo mola, tío.
Vale, tengo esto. ¿Esto qué es? Grajeas. Grajeas medicinales que restauran poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido de generación en generación en estas tierras. Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemoriales y él se debe a celebrar y él se debe la célebre resistencia de los guerreros a Shina. Una bolsa de estas grajeas también servirá como amuleto de combate. Vale, sí, esto de tomar la pirulilla, ¿sabes? Y de, por cierto, ¿verdad? Tengo ahí. Joder, el saque, qué bueno está tú. El saque está de muerte. Pero vamos a ponernos también las grajeas. Y el ventolín, ¿sabes? No mire para acá. Postura y golpes mortales. Un shinobi intenta romper la postura del rival. Una forma de hacerlo es atacar al enemigo. Cuando se rompe la postura queda desprotegido ante el golpe mortal. Shinobi ataca, ¿vale? Y al romper la postura del rival, golpe mortal, ataca. Me siento incómodo, tío. Pero bueno, espera que viene este. Vamos, ven. Joder, puta. ¿Dónde quieres que vas, capullo? ¡Ish! Mira, no llevo la cara sucia, menos mal. Y ahora. Es que las hostias que recibes se notan en el personaje. O sea, si te pegan un catanazo en la cara, te ves como te dejan la cara marcada. Está guapísimo. Sí, con el paso de los minutos se va, ¿vale? Pero está muy guapo. Me dieron ayer un catanazo en la cara y estuve un buen rato con la raja en la cara, ¿sabes? Vamos, va. Más enemigos. ¡Hijos de puta! Uf. Desviar. A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura. Bueno, antes lo que he hecho ha sido desviar, por cierto. Eso que habéis hecho, he visto como un parry. Que no es una cosa muy mal por todos los que han hecho. Se llama previews, ¿no? Del juego, ¿vale? Que han enseñado contenido del juego mucho antes de su lanzamiento y tal. Es algo que yo me quedé. Hostia, todo el mundo diciendo, no tiene parry, no tiene parry. Sí que tiene parry. Como que no tiene parry, sí que tiene parry. No es un parry a 100% al uso, como estamos acostumbrados con el escudo de ¡boom! Que lo paras ahí en seco y ya está, pero tiene parry. Por eso no entiendo. No tiene parry, sí que tiene, hijos de puta. ¿En serio? ¿Qué os han pagado? ¿O qué? ¿No habéis jugado al juego? A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo. En otra forma de dañar su postura es desviar ataques, que es el parry, ¿vale? En nuestro Shinobi cambia ataques y desvíos, combina ataques y desvíos para alcanzar la victoria rápidamente. LB cuando impacte a tu ataque. Desviar. Para que luego digan que no tiene parry. Ya lo habéis visto. No tiene parry. No tiene parry. A ver, porque aquí había gente, ¿no? Fija un objeto, si fijas un objetivo, mantienes al enemigo frente a ti, resultará mucho más fácil atacar, desviar, realizar cualquier otro. Sí, vale, sí, es lo que hemos hecho con la R. De derechos, es que es eso. Los juegos estos siempre tienes que marcar, si no los pierdes, tío. Vale, no puedo entrar. ¡Ah, no puedo entrar! ¿Enemigos? No, ¿verdad? No, sube, sube, sube. Ahí tengo dos pavos. Mira aquello. Tengo cositas para coger. Bien, 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 bien. Opa, me he caído. Tengo dos aquí, dos allí. Están mirando para acá, ¿no? Sí, están mirando para acá, hijos de puta, tío. Vamos, hijos de puta. Siguiente. Vale, ya está. Despejado. Muere, muere.
Es verdad que no soltaban dinero, ¿no? Yo quiero dinero, quiero loot. Y mi dinero, hijos de puta. Mira, ahí me ha pegado un tironcillo, ¿ves? Se ha notado. No hay loot, ¿verdad? ¡Oh! Líder Shigeroni Yamauchi. Yamaguchi, que te has quedado. Vale, digo, te has quedado atorado, pero no, 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 el cabrón tira para adelante, ¿eh? No se corta un pelo, hijo de puta. A ver, tajo de contraataque. Un tajo que puede realizarse tras desviar un ataque. Así podrás dañar la postura del enemigo sin darle tiempo a recuperarse. LB cuando el impacte del ataque desviar y RB después del tajo de contraataque. Vale, pues nada, pues vamos a intentarlo. Tamaguchi. Hijo de puta. ¡Wow! ¡Ush! ¡Guasa! Al corazón. Golpe mortal contra enemigos fuertes. Para matar a ciertos enemigos poderosos tendrás que usar varios golpes mortales. Las señales rojas circulares que aparecen arriba a la izquierda sobre la barra de la vitalidad de los enemigos indican cuántos golpes mortales necesitan para matarlos. Cada golpe mortal les quitará una. Mierda. Me pasa por mirar el chat. Ahora. ¡Uah! Hijo de puta, casi me lo hace de a mí también, ¿eh? Me ha subido mucho, me ha subido mucho. Uf, qué cabrón. Grajea, las grajeas. Eso ya lo hemos cogido antes, una grajea medicinal. De hecho, es la que me acabo de tomar. Hijo de puta, me la ha subido mogollón. Casi me mata. No se puede ir desde este lado, hay que bordear, ¿no? Sí. Vale, puñado de cenizas. Terrón de cenizas con panta, lánzalo a un enemigo para distraerlo temporalmente. En Asina las nevadas son intensas, por lo que hay mucha ceniza en las chimeneas. Vale. Sí, esto es como cuando les tiras tierra en los ojos, ¿vale? En otros juegos a los enemigos, pues lo mismo. Aquí por visto les tiras. No lo he probado aún, pero me imagino que será lo mismo. Me lo voy a poner. Por bajo. Podemos ir ahí. Hay que ir por ahí. Opa. Me equivoqué de botón. Ahora. Que le da hacia arriba y es hacia abajo. ¡Ah! Se han ordenado vigilarlo. Es una trampa. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Déjalo, eso es que no merece la pena escucharlo dos veces. Sí, como con los NPCs, compañeros tuyos, sí. Merece la pena, con esto no. Esto hay que cargárselo. No sé quién es, no sé qué hacía aquí, pero yo por si acaso me lo cargo, ¿sabes? Para colgarse. Vamos. Déjate caer. Seguro, esto está muy alto, ¿eh? Que soy un shinobi, pero me dan miedo a las alturas. Y ya está. Otra grajea. Por allí había algo. Eso ya estaba todo cogido, creo. Es que por allí no hay nada. No hay nada. Se puede ir, pero no hay nada, creo. Ayer creo que no encontré nada. Vamos aquí abajo. ¡Upa! Ahí, míralo.
Bicho de mierda. Pedazo salamandras, ¿eh? Están brutales, tío. La descubrí de casualidad, que me caí ayer. Y dije yo, hazla, que dices, qué guapo, nano, ¿no? Las salamandras, tío. Ahí va, acá. Están muy guapas las salamandras, tío. Ya puedo correr, ¿verdad? Mira, que no me ha dado por mirarlo. Sí, ya puedo correr. Lo que no puedes usar es el gancho. Lo usaremos más adelante. ¿Por dónde se...? ¿Por dónde era, tío? Es que no veo. Está entrando la luz de la calle, tío, no veo. Ah, vale, ya lo he visto. Vale, es ahí. Sí, ¿no? Es aquí donde estaba yo, ¿no? Ah, joder, tío. Madre mía. Qué cegato estoy. No, ¿dónde? Ah, por aquí. Vale, ya está. Vale, la historia es por allí. Tendré que dar la vuelta otra vez, ¿no? Por aquí no se puede ir, tengo que ir por arriba. ¿No llego? No llego. ¡Hala, hala! ¡Laguetazo, ¿no? Me ha pegado ahí. Madre mía, tú. ¿Por dónde es, tío? ¿No es por aquí? Joder, a ver si llego, ¿sabes? ¿No era por aquí? ¿Dónde era, tío? Que si me estoy equivocando, pero juraría que era por aquí, ¿eh? Joder, su puta madre. Te digo yo. Lo que hace es tocarme los cojones. ¿Cómo era por ahí? ¿O cómo puede ser que no sea por ahí? Si veo el bordillo, pasa que no se coge. En ocasiones le pasa, ¿eh? Que no le da la gana cogerse. Como el agarre es manual, que lo haces tú, muchas veces no se quiere coger. Y ves que puedes cogerte, pero no quiere. Pero ahora por aquí no. Era por aquí, eso es. Vamos. Vale, ya estamos aquí. Hala. Come on. Vale. Esta parece la ruta de escape. Llamar al descendiente celestial con el silbido de Junco. Venga, va, tírale. ¡Vamos, principito! Madre mía, ¿cómo has llegado tan rápido? Menuda inutilidad de niño. ¿Cómo has sobrevivido? Guaca. Sa, Mairo. Yui. Chino Sadame Kara. Nogare Kotoshka de Kineto. Vale, ahora con el principito. Nos iremos de putas. Sí, en un burdel. Ahí es donde lo vamos a esconder. Me parece una idea es genial, vamos, excelente. A un burdel de putas, vámonos. Tú pagas, ¿no? Tú eres el adinerado. Yo soy el siervo. Sa. Vamos, guaca. Por lo menos ya no hincas la rodilla, hijo mío. Le van a dar unos callos. Vale, que siempre que sí. No me repitas. Vamos, guaca. Está viniendo, ¿verdad? Joder, lo que te cuesta, cabrón. Hostia. Oye, pues cuando quieres correr rápido, ¿eh? Oh, qué bonito. Míralo. Yo sé quién es. Hoy va, he sido yo. Me he cargado
Perdón. Qué bonito, tío. Precioso. Precioso. Hisashina, Mikoyo. Ojiue no bozen irai ka. Kenichiro-tono. Kenichiro. Tengo que apuntarme el nombre, Kenichiro. Atashi wa. Kenichiro Asina. Sumane. Vamos, que me tengo que pegar yo por ti, ¿no? Si es que siempre pasa lo mismo, coño. O Taconete es el que se ensucia las manos. Vamos, oh, Kami. Bajar un poquillo el micro, me lo he puesto demasiado en la cara. Shinobi, samurai con pijama. Buah, 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 que tiene dos, Vamos, hijo de puta. Buah, es imposible ganarle, Ya os lo digo. ¡Ah! Madre mía, ya he perdido el brazo. ¡Otra vez! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Hala! Y se limpia la va. Si es que... ¡Qué chulos son! Si algo que es para presumir de lo que careces. Volveré a por ti, hijo de fruta. ¡Vendetta! El hombre pájaro. Cosa más fea, tío. Vaya, hombre. Ya nos han matado. Ya se acabó el Sekiro, ala. Y se firí. Y aquí acabó el directo y acabó el juego. Tomar per cool. Es mierda, ¿verdad? Lo que lleva en la cara. Yo creo que sí. ¿Qué sigo yo con la duda? Lleva como tres arañazos en la cara. Como si lo hubieran herido con algún arma. ¡Wow! Una mano protésica. Qué menudas ideas, Mano de madera y el antebrazo es un hueso humano. Hostia, tú, qué peludo el colega, ¿no? Y qué callos que me lleva por rodillas. Madre mía. Eso que tienes un vasallo durante toda tu vida. Pero mira, ¿habéis visto qué rodillas? Prótesis de Shinobi, el brazo artificial de un Shinobi recibido del escultor. Réplica de un brazo humano con, varios mecanismos, al parecer fue creada con la idea de modificarse. Aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite, está muy bien cuidada. Oh. ¡Ale, ya tengo brazo nuevo! ¿Habéis visto qué rodillas, tío? ¡Qué asco! Oh, Camides. Ah, bueno, es verdad. Pregunta, ¿cómo has llegado hasta aquí? Hombre, pues obviamente te han traído arrastrando, no te jodes. Pues claro.
Eso lo pongo en duda, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cómo lo sabes? O sea, él no sabía si nosotros estábamos vivos o muertos, pero él sabe que su amo está vivo. Muy bien. A su estirpe. A ver, pregunta por tu nuevo brazo izquierdo. ¿Y este brazo, esto que es para hacerme la desconocida? Oh, qué generoso el hombre. Vale. Para el brazo. ¡Oh, don Obvio! ¡Madre mía! Aprendes rápido. Sí, sí, ¿eh? Joder, el tío es un crack, tú. Habla, habla. Desembucha, cuéntame tu vida. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo puedes tener esas rodillas? ¿Cómo puedes tener una tibia tan larga y unos pies tan grandes? ¿Pero habéis visto? Parece Gollum. Sí, hemos visto que el principito es especialito. Sí, lo hemos visto. Ahora pues me voy. Eres bastante raro. Mira quién habla. El Quasimodo, no te jode. Ah, que este es el club de los raros. De los raritos. Entonces me sentiré entre amigos. Vale, que tengo que conocer al resto del grupo. Sí, otra vez yo. Haz lo que gustes, pues me piro. ¿Buda de cara amable? No le hagas nada raro. ¿Pero tú qué te crees, que soy un pervertido? Yo no voy a meter ahí mis cositas. Hombre, un poquito, por favor. El Buda de cara amable. Yo que no le veo la cara. No es de los míos. Ya, ya, ya me he dado cuenta, ya. Los tuyos son feísimos, tío. Al verdadero escultor. ¿Qué pasa? ¿Que lo mataste, lo metiste bajo los tablones y usurpaste su lugar? Bienvenido al club de los raritos. Vale. Está el perro ladrando. Dame una katana, que voy y me lo cargo.